Bien, chicos, nosotros continuamos con mucha más información. Estamos con Gretel Cali en esta ocasión, secretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de San Luis. Bueno, con la finalidad de seguir impulsando el trabajo de los artesanos de la ciudad capital de San Luis, el municipio capitalino, bueno, sigue reorganizando lo que será la agenda justamente del verano y, dándole lugar a todos aquellos que justamente quieran ofrecer sus servicios. Gretel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo se abre esta posibilidad? Bueno, en el día de ayer se ha comunicado la reglamentación del decreto de artesanos. Sabemos que hay un registro, eso es lo importante de comunicar. Hay un registro de artesanos que se ha implementado en el día de ayer. ¿Esto qué significa? Que todos los artesanos que realicen su actividad en la ciudad de San Luis se van a poder registrar ahí. Es un registro netamente público y digital, así que lo van a poder hacer con un usuario de SIGEM, muy sencillo, y de ese modo van a poder postular sus actividades para promocionar y vender sus productos, ya sea de manera itinerante o permanente. ¿Por qué decimos esto? Porque, como vos bien decías, dentro de todo lo que van a hacer las obras y realizaciones de verano, la ciudad de San Luis va a inaugurar la obra del Paseo del Padre. Estamos muy próximos a la recepción de esa obra y prontamente se van a adjudicar los puestos de artesanos que hay en el Paseo del Padre. En total son 40. Se ha dispuesto en esta reglamentación que van a tener prioridad todos aquellos artesanos, propiamente dichos, que venían realizando ya su actividad en el Paseo del Padre antes del incendio. Y después también se va a disponer un cupo para personas con discapacidad que se dediquen a realizar artesanías y que les gustaría presentarse para estos puestos. El resto va a ser distribuido en todos los artesanos y artesanas de la ciudad que postulen sus mercaderías, su actividad. Y la idea es que sea una distribución bastante original, o sea, tomando en cuenta que cupos determinados de acuerdo a distintos rubros que van a poder ver en el formulario de inscripción. Y bueno, es fomentar por un lado eso, que son los puestos fijos del Paseo del Padre y todas las ferias que se vienen dando, como vos bien decías, hay una muy variada propuesta en la agenda cultural de la ciudad, a la cual siempre invitamos artesanos, así que es importante que se registren. En estas primeras horas, ¿cómo han visto el registro? La verdad que con mucho entusiasmo, están todos muy contentos y aparte este concepto de volver a lo netamente artesanal, a lo artesanal propiamente dicho, ha entusiasmado mucho a las personas. Tengamos en cuenta que después de la pandemia muchas personas se volcaron también al trabajo manual o artesanal, así que entendemos que hay mucho entusiasmo y bueno, la convocatoria se va a extender hasta el 8 de enero y ahí te contamos un poquito más. Bien, buenísimo. Entonces, es un pedido que se venía haciendo también por parte de los artesanos. Comentame cómo va a estar estructurado un poquito el Paseo del Padre, el nuevo y renovado Paseo del Padre. Sí, el Paseo del Padre tiene, bueno, un paseo de artesanos, como decíamos recién, un paseo también gastronómico, tiene locales de gastronomía, tiene un espacio para realizar obras de teatro, muestras de baile, eventos artísticos al aire libre. La verdad que es hermoso, si se han podido pasar y ver un poquito, pispear, sí, hermoso. La verdad la propuesta es re linda, por eso nosotros estamos tan preocupados en trabajar fuertemente en esto con mucha responsabilidad para resguardar el concepto, ¿no? Y por otro lado también va a tener y tiene en todo lo que es la fachada el recuerdo de lo que era el antiguo Mercado Central. Gretel, le agradecemos mucho. Muchas gracias, buen día. Chicos, nosotros volvemos con ustedes desde el piso con mucha más información. Adelante.